Hola, muy buenas amigos de Coche Global. Hoy estamos en una prueba de un modelo completamente nuevo que llega al mercado a partir de esta primavera y que tiene unas aspiraciones bastante importantes para revolucionar tanto la marca como el mercado. No sé si lo habéis reconocido, pero se trata del nuevo Jeep Avenger. Es un modelo absolutamente nuevo en la gama de Jeep. Además, tiene una versión 100% eléctrica y es el coche más pequeño, el modelo más pequeño de Jeep y además el más accesible en la versión de gasolina. Estamos hablando de 23.000 euros en la versión de gasolina, que se eleva hasta unos 30.000 en la versión de eléctrica con la ayuda del plan Moves. Hemos estado probando este coche por carreteras alrededor de Marbella, en Málaga, y la verdad es que las impresiones son en general buenas. Con este modelo, pues la marca tiene unas aspiraciones comerciales muy importantes. Las previsiones de la marca son que este modelo se va a convertir en sus superventas y que va a superar pues tanto al Renegade como el Compass, que son sus actuales modelos más vendidos. Con el Jeep Avenger, la marca espera que sume el 50% de sus ventas. Es un modelo que muchos seguidores de Jeep pueden pensar, bueno, sí, tiene un poco la apariencia de un Jeep, un poco recuerda al Grand Cherokee en versión pequeña, pero es un coche diferente. Evidentemente, este es un coche principalmente urbano, está pensado para la ciudad, está pensado para un público joven, un público diferente con el que Jeep quiere conquistar un nuevo segmento de mercado y lo lanza en un mercado que está al auge, el de los SUVs compactos de alrededor de 4 metros. Este coche mide poco más de 4 metros, por tanto es un tamaño muy manejable, un tamaño muy pensado para la ciudad, pero al mismo tiempo pues tiene ese aire 4x4 que es la esencia de Jeep y que también se ve en este Jeep Avenger, que bueno, ellos mismos en la marca le llaman pues el pequeño de la familia. Con el Jeep Avenger, la marca norteamericana que forma parte del grupo Stellantis no solo entra en este nuevo segmento en el que no estaba presente hasta ahora, el de los subcompactos de alrededor de 4 metros, sino que además entra en la electrificación plena, pero ha pensado que para algunos mercados, como por ejemplo España, Italia y Polonia, donde por cierto se produce este modelo, pues sería conveniente dar una alternativa más convencional a los usuarios y por tanto ha lanzado la versión de gasolina. Pero el que hemos probado es la versión eléctrica de momento y aquí pues la marca juega con la ventaja de que no necesita ventilación en la parrilla delantera y por tanto pues se apunta a una nueva tendencia que es más allá del bitono, que también lo tiene, pues ir más allá y personalizar el coche con varias combinaciones, con lo que le llaman pues stickers, incluso stickers para el capó, colores especiales, por ejemplo, en estos elementos característicos de la parrilla, esos espejos en ese color. Hay bastantes combinaciones para que los usuarios puedan personalizar su coche con la apariencia que más le guste. En estos momentos en que se tiende a la simplificación en la producción y en el mercado, pues es de agradecer esta opción que ofrece Jeep. Ya veis que el Jeep Avenger tiene unas dimensiones pues bastante reducidas para lo que estamos acostumbrados a Jeep. Es un poquito más pequeño que el Renegade y por tanto la marca considera que no va a robar clientes al Renegade porque es otro tipo de liga, digamos. Este coche tiene una autonomía en modo eléctrico homologada de hasta 400 kilómetros, que difícilmente la vais a conseguir. Evidentemente el consumo siempre es un poco más alto que los alrededor
de casi 16 kilovatios hora que declara la marca, siempre es un poquito más alto, y pero no deja de ser una opción interesante para un coche urbano. Evidentemente en la ciudad esa autonomía va a aumentar, la marca dice que hasta 550 kilómetros, también es en las condiciones óptimas, difícilmente repetibles en la realidad, y por tanto juega en esa liga y a unos precios que están dentro de la gama media del mercado y con un equipamiento interesante para lo que es este experimento de Jeep, esta prueba en un nuevo mercado donde amplía gama y amplía horizontes. Estamos dentro del nuevo Jeep Avenger, el hermano pequeño de la familia de todoterrenos y de SUVs de la marca norteamericana. Es un modelo que en el interior también innova, como vamos a poder ver ahora. Como podéis ver, el espíritu joven que quiere infundir Jeep con este modelo, pues se aprecia con claridad en el interior, en los colores del salpicadero, en la digitalización y también en la traslación de la máxima de internet, que es que todo esté a los menos clics posibles. Aquí todo funciona con algunos botones, como podemos ver en este caso las marchas pues tienen estos botones, no hay ni joystick ni rueda, sino directamente botones como si fueran clics en un ordenador o en un móvil. Y aquí pues Jeep juega con este salpicadero, con este color que le da pues esta presencia especial. En cuanto a las pantallas, la pantalla principal a nuestro gusto es un pelín pequeña para lo que es tendencia en estos momentos en el mercado. Estamos hablando de 10,5 pulgadas, que ya digo que se queda un poco corta, y además esta forma apaisada que le gusta tanto a Stellantis y que hemos podido ver también en otros modelos como el 508, pues la verdad es que personalmente no me acaba de convencer esta forma. Y el cockpit pues es muy sencillo, muy simple, aunque evidentemente se puede configurar. El volante, como podéis ver, también es un volante duro, es un volante sencillo, sin muchas florituras. En este caso la combinación de colores quizá va un poco más allá de lo que muchos clientes aceptarían. Salpicadero en color naranja, color mandarina, y luego pues un retrovisor en color más oscuro, tirando a granate. En fin, para gustos los colores. Sobre el consumo, como curiosidad, aquí vemos el consumo que hemos hecho en nuestro recorrido más reciente y vemos que hay un consumo de 6,7 kilovatios hora, que es evidentemente un consumo muy bajo. La explicación es que era una carretera de montaña y que íbamos pues en bajada, con lo cual veis la zona verde de este gráfico donde ha habido bastante regeneración porque hemos ido con el modo de retención que tiene este Jeep Avenger para ser más eficientes e ir cargando la batería. Aunque se trata de un modelo de solo 4 metros de largo, 4 y algo, pues Jeep presume de que las plazas traseras son amplias. Vamos a comprobarlo. Bueno, pues nos hemos sentado en la plaza trasera y con el asiento delantero en una posición ligeramente para atrás, no al máximo, pues bueno, se puede decir que vamos razonablemente confortables. Sí que es verdad que la altura al techo es bastante generosa,
aquí los ingenieros han hecho un buen trabajo para conseguir que las personas con más altura pues también puedan introducirse en el interior de las plazas traseras del Jeep Avenger. Y por último vamos a comprobar el maletero de este Jeep Avenger. Es un maletero evidentemente compacto, en función de también pues las dimensiones de este vehículo, tampoco se puede medir mucho más.